Vale, estupendo. Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo directo de LEGO El Hobbit. Es el primer directo. Vamos a empezar esta serie de LEGO basada en las películas del Hobbit, Un viaje inesperado y la desolación de Smaug. Y bueno, pues vamos a... Me encantan los LEGO, siempre me han gustado y creo que es el primer LEGO que voy a subir al canal. Si todo va bien y debería poder ir todo bien. Así que vamos a empezar la aventura y sin más a ello, ¿no? Este juego creo que narra las dos primeras películas y la tercera, que sale en este a final de este año, me imagino que vendrá con DLC para la ocasión. Así que vamos allá. Nueva partida. Aquí mismo no he guardado. Está haciendo ahí el guardado. Por eso sale y entra. Vale, ya está. La función de guardada ha sido activada. No apaga el sistema cuando aparezca el icono de la... Me imagino que esta será la piedra, ¿no? La piedra esa tan importante. Vamos allá. Lo bueno es que viene doblado y traducido. O sea, que es la caña. Saber sobre mis aventuras. Las aventuras. Todo empezó hace mucho tiempo, en una tierra lejana hacia el este. Estaba la ciudad de Valle. Ciudad de Valle. Pacífica y próspera. Y Erebor. Pues esta ciudad se extendía ante los umbrales del mayor reino de la Tierra Media. El reino de Erebor. Erebor. De Thror, rey bajo la montaña, el más poderoso de los señores enanos. La línea sucesoria se lo pasan. Dinero, dinero, fichas. Bloques, bloques de 10. Cachondos. Incluso el gran rey elfo Thranduil. Thranduil, aquí tienes el arco. El arco de la muerte. El arco me parece que es un regalo que no le hace mucha ilusión. Nah. Pues ahí te quedas. Ah. Mi señor, nuestro rey le pide que supervise el trabajo minero de hoy. Vale. Ya podemos movernos. Lo único que le voy a dar... un toque más. Le tengo puesto el sonido muy bajo y es por la, obviamente, porque no quiero que pueda, ya sabéis cómo es el tema del copyright y todo esto. A ver. La belleza de esta ciudad fortificada construida dentro de la montaña misma. Voy a intentar darle otro toque más. Estoy calibrando también. Pasa que es complicado. Ah, vale, porque me he guardado. A ver si le doy. Luminosidad, pantalla. A ver si así está bien. Vale. Vamos a ir intentando conseguir todo lo posible. O intentarlo al menos. Extras. Bueno, esto es para códigos y tas. Erebor. Vale. Estamos en la mina. Vamos a intentar conseguir todo lo posible. Aquí, ¿qué hace falta? Vale, aquí con este... ¡Oh! Pero coño, no me ataques a mí. A ver, puse cualquier botón. Ah, vale, ya veo. A ver, esto hace esto. Esto cambia de personaje. Esto... A ver, ¿qué hace esto? Ah, vale, cambiar de arma. Estoy viendo los controles. Vale, esto para cambiar de arma, muy simple. No, vale. Quizá con este no. Vamos a hacer el cambio. No sé si es que hace falta algo para... algo especial para abrir, pero no creo. No. Es como si pudiera engancharme a aquello. Tampoco me voy a tirar aquí toda la vida, pero... A ver, hasta que me vaya haciendo con los controles. Es que no...
Pulsa cualquier botón, ¿no? Si ya estoy pulsando. Ah, vale, pulsa cualquier botón, pues me imagino que será para el cooperativo, obviamente. Vamos a romper esto también. Más monedas. Ahora todas. Te voy a dejar sin un duro. No sé cómo coño podré abrir esto. No sé, no. Ahora mismo no tengo idea. Es que ya digo que lo estoy jugando por primera vez. Bueno, es igual, voy a pasar de. Vamos al lío. Sí, moneda, moneda, todo lo que haya. No, moneda. Le llamo moneda a la, No sé si son moneda o no. Estos son. Toquecitos de Lego, ¿no? Piezas de Lego. Ah, vale. Cuidado, no darle al triángulo. Vale. Pillándolo todo. Hola, mi señor. Aquí estamos. Trozándolo todo. A ver. Me has hecho otro lado. Ponga en medio. Vale, aquí necesitaré la ayuda de alguien, ¿no? Ah, no. ¿Qué está haciendo? Espérate, espérate. ¿Y este cuadrado? Mantén pulsado círculo para construir objetos con las piezas de Lego que dan saltitos. Vale. Estupendo. ¿Y esto? Con un martillo. Martillo, no sé, pero hacha tengo. No. Habrá que empujarlo con un martillo, me imagino. Porque cuando pone aquí martillo, es porque habrá que empujarlo con un martillo. ¿Tú tienes martillo? No tienes nada. Pues vuelve. Ah, el martillo lo tiene este. Pero ¿cómo le digo ya a este? Trabaja. Haz algo. Pulse el botón para que aparezca la rueda del juego y elige a. Ah, vale. Hay que mantenerlo pulsado. Bien. Mochila, botín. Estupendo. Y Thrain, que. El guardián, no. Nosotros somos Thorin. El joven Thorin. Escudo. Y este es. Frame, pues vamos a seleccionar frame. Pero antes vamos a intentar atrás abrir o hacer algo. Ole, ole, cómo se tira. Qué máquina. No podrá abrir esto tampoco, ¿verdad? Yo creo que no, esto habrá que desbloquearlo con algo, me parece. Ahora que tenemos esto, a ver, el botín. Ah, o la mochila. Un golpe de martillo, ¿no? Claro, el martillo de Zori. Venga, vamos. Vamos otra vez para allá. Hop. Raúl. Vamos a meterle a esto un buen viaje, ¿no? Ah, va por saco. Vale. Ahora vuelvo a seleccionar a mi querido Thorin. Thorin joven. Saluda a la guardia. Muy educados ellos. Quieren cobrar a fin de mes. Esto se puede romper también. Todo esto es rompible. Intentar romperlo todo. Y conseguir muchas piezas. Ya tenemos primer trocito de válvula. O de bujía. Más bien bujía, ¿no? Ahí, destrozándolo todo. Los Lego se trata mucho de pillar todas las piezas posibles. Y más nosotros que lo vamos a intentar hacer al 100%. No quizá en la pasada, en directo, pero sea posterior y yo sí lo voy a intentar hacer al 100% porque este tipo de juegos me encanta y no tienen platino, es muy difícil, ¿no? Bueno, no voy a decir eso, pero si no luego no me dicen que soy un obsesionado del platino. A ver, esto no se puede romper, ¿no? No está aquí el. Ah, sí, estás aquí. A ver. Ven aquí, amigo. Me parece que no.
Parece que este tampoco va aquí. Bueno, yo a lo mío. Sigo rompiendo fichitas. Cierran la puerta. ¿Cómo se atreve a cerrarme la puerta? ¡Mía, Thorin! Bueno, vamos a ir cogiendo toda la ficha de mientras. Vale, esto tendremos que rearmarlo, me imagino. A ver, rompemos esto. Espérate, dame un segundo. Que rompa esto también. ¿Qué es esto? Consejo. Espérate, pero quiero leer esto. Puedes coger una piedra y luego mantén cuadrado para apuntar y saltarla para lanzarla. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Ahí está. Hostia, se les ha caído. Bien, vale, ahora la guardia se despista. Y aprovecho yo para pasar. Mira, tenían hambre, animalico. Si es que no comen. Vale, estamos dentro. Aquí hay más cosas que recoger. Estaba en la tierra, en forma de gemas extraídas de la roca y de grandes vetas de oro. Vale, todavía creo que puedo mejorar un poco el volumen sin ser peligroso. Pero a ver, vamos a mejorar al 3. Espérate. A ver, esto es con este, ¿no? Sí, porque esto es para pasar al otro lado. Vale, y me llevo al otro por delante. Coño, pero no le pegues a tu compañero, hijo. Para hacer nuevo. A ver, consiga cosas. Esto. A ver, ¿qué tenéis por aquí? Pues a quedaros algo. Ahí, 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 piezas, piezas, piezas para mí. Hay algo más que saquear. Por aquí, por aquí. Un plato fuera. No veis para nada. Todo para mí, todo para mi pieza. Esto es para también para usarlo. No, esto desaparece. Vais a quedar sin nada. Mamones. Primero todo. Piezas, piezas, piezas. Cuidado de no seguir para adelante. Esto de aquí se pueden hacer más cosas. ¿Triángulo? Ah, porque esto es algo cooperativo. Vale, vale, ya lo voy pillando. Creo que me sirve subirme aquí. Ah, para abrir la puerta. Vale, eso va a ser para abrir la puerta. Estupendo. Vale, 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 ya lo he entendido. Eso va a ser para abrir la puerta, así que de momento lo vamos a tocar lo último. Porque antes queremos más piezas. Ya daremos 3. No, oh, espérate, esto se puede escalar, ¿no? No. Venga, se voy rompiendo esto. Ay, 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 va haciendo. Esto se podrá coger, no sé. No. Queda alguna manera de llegar hasta allá arriba. Eso yo creo que será cogible. A ver, espérate. No, el que salta doble es este. Bueno, ni este tampoco salta doble, pero nada, ¿eh? Ah, no puedo pasar al otro lado. Si quisiera llegar.
Míralo, qué cheto. Ay, ¿por qué se me, ha movido el otro? Sí, al otro no le he dicho que se mueva. Ay, ay. Hostia, este salto está imposible, ¿no? Bueno, no veo que aquello se mueva tampoco, así que no sé si serán piezas o no, cogibles. Lo he intentado. No ha dado resultado. Ah, por aquí está todo reventado, así que vamos a abrir la puerta. Si no, no podemos avanzar. ¡Hala! Seguimos avanzando. Vale, ahí azules que dan buen botín también. Ahí está terminando de hacer un martillo pilón. Vale. Ahora nosotros tenemos que hacer algo ahí. Pero antes vamos a reventar todo lo que hay aquí. Porque se pone las manos en la cabeza como si le doliera. Todo se rompe. Todo se rompe. No es estable. Darlo todo. No sé qué son esto, pero son materiales que, bueno, pues vienen bien por lo que parece. Aquí, esto también se rompe. Hostia, la lava. Déjate, victoria con la lava. Bueno, ahí destrozando todo lo que haya destrozable. Objetos que saltan ya se saben que se pueden reconstruir, pero bueno, primero vamos a romper, como digo. Vamos a romper ahora por la parte esta y de la izquierda. Tenemos ya cuatro. Aquí hace falta martillo. Ahora vamos a esto. Materiales también. Todo, hay que romperlo todo. No se puede dejar nada. Todos estos son materiales que se recogen. Vale, ahora voy a romper aquello. Vamos a primero romper esto. A ver, esto de aquí también. Esto lo vamos a hacer. A ver, saltan varias preguntas. Tengo varias preguntas aquí. A ver. Por orden, los artilugios útiles se pueden crear en el yunque con el botín de Lego que se encuentra dentro del objeto de Lego. Vale, los artilugios útiles. Vale, esto se vendrá aquí y creará las cosas. Esto no se rompe. Tampoco. Esto me viene aquí. Gasta el botín de Lego que haya recogido para crear algo nuevo. Va a gastarlo. ¿Veis? Pues aquí tenemos lo que tal. Estas son cosas que se pueden hacer con el botín, ¿no? Vale. Ahora seguiremos mirando. Un segundito, voy a romper esto también. A ver, vale, eso será por un lado. Por otro lado, esto. Se necesita una llave especial para abrir esta puerta. Vale, pulsa cerca para abrirla. Eso será cuando tengamos la llave. Vale, la llave especial. Y esto. Ah, pulsa círculo para entrar a los túneles. En los túneles de Lego pequeño. A ver, bueno. Ahora vamos a entrar ahí, pero antes. Estos que están sobando. Sobando la mona. A ver, vamos por aquí. Esto se abría antes con el otro, ¿no? Ven aquí. Ah, va.
Ah, uno de 10. Pues quizá lo anterior sí era necesario cogerlo, porque esto hemos cogido uno de 10. No sé si podemos todavía volver atrás. De la misma forma que aquello, pero claro, jaja. GG, ¿sabes cómo llegas a hasta allá arriba? No llego, tío. Es que no llego. Y el otro haciendo fuerza tampoco. No. Ni pegando. Ni dejando de pegar. Creo que tiene alguna forma de llegar. Quizá bajándola un poco. Yo casi. Yo me imagino que será tocarlo y poco más. Ah, me llego. Poniéndola un poco. Un poco menos recta. A ver. No voy a tirarme tampoco mucho. Pero sí voy a intentar un poquito. Si no llego, pues ya lo haré más adelante, fuera de directo incluso. No haré fuera de directo, yo creo, porque no me va a salir. No puedo escalar, tío. No puedo cogerlo. Un último intento. No, no llego. No llego. Bueno, ya veré cómo se hace. Ya me enteraré. Veamos ahora. Veré cómo se hace eso. A ver, por aquí se ve que hay manera de subir hasta arriba. Este no lo había visto. Ah, este tampoco lo he visto. Vale. A ver. Vosotros despertad, coño. No, no sabéis. En horas de trabajo. Puedo llegar hasta arriba. Quizá con el túnel pequeñito. Porque como pone túneles pequeños, sí te puede conectar hasta arriba, lo más seguro. Vale, se mete por aquí. Y saldrá por ahí arriba, me imagino, exactamente. Vale. Aquí. ¿Y esto qué es? Pulsa para girar las manivelas. Oh, que me caigo. Ah, vale, que hay que mantenerlo ahí, dándole varias veces. ¿Y qué? Conseguimos con esto. Ah, recoger la pasta del ego. Sí, señor. A mí. Lingotes del ego. Muy rico. Vale, pues habrá que crear la llave, me imagino. Vale. Ay. Lo metemos todo. Y a crear. Pulsa cuadrado. Triángulo, círculo, cuando aparezca el brillo para llenar el anillo de forja. Ah, vale. Oh. Ah, cuando aparezca el brillo. Vale. Yo creo que era antes. Pues ya está hecho. Y ¡pum! Al igual que en la película, nos hacen la llave. Creaban objetos de gran belleza. Trabajando el diamante, la esmeralda, el rubí y el zafiro. Vale. Yo creo que ya he conseguido que con 3 está bien. Sí, 3 está bien. Me parece que ya es una buena cantidad de sonido. Y que no debería darme problemas. Vamos a meter esto y abrir la puerta. Ábrete, sésamo. Seguimos, tenemos ya la válvula medio cargada. Vamos muy bien y bueno, ahí tenéis las entrañas de Erebor. Y madre mía, cuántas cosas por coger. Eso está a tope, ¿eh?
Aquí va a reventar todo. Vamos a dejarlo todo reventado. Ahí están dándole duro al trabajo. Esto habrá que... pillar las cuerdas, bien. Ahí, ahí. Esto está muy duro. A ver. ¿Qué pasa? Que hace falta una barra. Habitantes de la Tierra Media pueden ayudar cuando le dan los artilugios que necesitan. Vale, este pide... Cuando encuentra el artilugio, pulsa círculo cuando está encima de un anillo azul brillante para dárselos. Vale. Vale. Muy bien. Pues primero vamos a saquear y luego darle lo que pida. Lo saqueamos. Esto es para mí. Amiguito, esto también es para mí. Ahí está la carta. A ver cómo llegamos hasta ella. A ver, que hay muchas cosas aquí por hacer, mucho que romper, mucho que recoger. Se rompe. Esto no se quita en medio por recibo. A ver. Cuidado de no caerse. Le jodemos a este la vida. Está ahí picando. Vale, recogemos. Bien, esto, todo lo que brille para nosotros. Esto está muy duro, ¿no? Vale. Y la cosa es coger, intentar coger la carta. No sé si hay alguna. Alguna manera de llegar hasta ahí arriba. Parece de momento que haya forma de llegar. A ver, cuidado. Hostia, bueno. Ah, vale, martillo. Te lo pides tú, ¿no? A ver, no te caigas. Vamos por saco. Vale. Pues ya no sé yo. Que te puedes caer. No sé. A ver, estoy pensando también por lo de la carta, pero no, creo que vamos a tener que ir a darle lo que pide. Ah, para tirar flauta. Mira, qué felices son los enanos. Se lo pasan como enanos. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ah, este que destruye cosas especiales, no me imagino. Usa un pico como el que tiene para extraer el botín del ego mineral de la roca. Pulsa cuadrado cuando aparezca brillo para ganar el botín del ego. Bofur. Pues allá vamos. Cuando aparezca el brillo. Toma, Bofur. Ahí está, picando como él sabe. Recogemos todo. Vale, esto se puede reconstruir. Pero bueno, antes de reconstruir vamos a romper más cosas que creo que hay por aquí, ¿no? A ver si esto lo pudiéramos tirar. No. Y lo de la carta me tiene intrigado. No sé cómo llegar hasta ella. Vale, todo esto destrozado. Esto, se puede formar. No. Esto
estas para recoger. Pero es que no puedo hacer, a ver. Un segundo. Creo que voy a mantener un pulsado esta, ¿no? Sí. Botín, mochila. Puede destruir las planchas de Lego agrietadas. Vale. Porque este tiene aparte otra, ¿no? Que es el hacha. Nada, pero nada. ¿Cómo llegar hasta arriba, tío? ¿Cómo se llegar hasta arriba? No sé, me da que es usando... Como usando unos palos, porque ahí arriba veo un palo colgado. Pero no, ahora mismo no caigo, ¿cómo será? Vale, terminar de construir esto. Ya lo haré yo. Por mi cuenta. No debo conseguir la carta. ¿Qué dice esto? Vas a necesitar botín de Lego para construir en esta plancha. El botín de Lego que puedo encontrar y el rompo objeto de Lego cercano. Vale. ¿Qué se necesita aquí? Necesita cuatro. A ver, se necesita creo que lo tengo todo. Menos tablones, ¿no? Tablones de madera, creo. Ah, sí, tengo todo. Vamos a empezar. Cuatro de esto. Cuatro de estas. Dos de estas. Y dos de estas. Encuentra piezas encuentra las piezas faltantes para completar la construcción. Ahora rápidamente para construir una modificación de piezas. ¿Qué es esto? Ah. Coño, me están construyendo por piezas. Rueda. De esto. El cuadrado pequeño. ¿Esto? Vale. Va construyendo. Esto. Paritroque. Rueda. ¿Será esto? No, esto. Vale. Ya tenemos objeto y me he llevado 7.000 piezas. Bueno, menos de lo que esperaba, pero bueno, a ver si está bien. A ver, nos está bajando. Ahí, rompiendo. Romper todo. Ah, vale, pues vamos al otro. Ah, claro, porque tienen que encontrar. Tienen que encontrar el. La piedra. La piedra perfecta. Vamos a. No creo que esté aquí tampoco. Cada vez profundizaban más en la oscuridad. Y así. Lo descubrieron. Así descubrieron el cachivache. Ya lo tenemos. El corazón de la montaña. La piedra de la del arca. Que se le cae. A mí. Qué bonito. Hala. La devoción de Thror por el oro era excesiva. Una enfermedad había empezado a apoderarse de él. ¿Y dónde prospera la enfermedad? Se desencadenan los infortunios. Y la maldición. Lo primero que oyeron. La maldición de la codicia. De un huracán. Vale. Da la alarma. ¿Qué ocurre? Un dragón. Un dragón. ¡Dragón!
Dragón. Era un dragón escupefuego del norte. Esa ciudad de hombres nada significaba. Mira el dragón como se lo perfila todo. Los dragones codiciaban el oro con un deseo oscuro y feroz. Los dragones lo quieren todo, pues es igual que en la película. Mira este, es casi se nos quema. Cara felicidad. Había llegado Smaug. Como parte el dragón la pana. Bueno, ¿ahora qué hacemos nosotros? Espérate. Coño. Déjame que sea. Que sepa qué hay que hacer. Usa una estatua de guardar si necesitas descansar. Usa círculo para activarla. Ah, amigo, aquí están los 6. Me imagino que sea esto, estatua de guardar. Claro. Vale. Pues vamos a hacer un guardar y continuar. Ya está. Además nos da piezas. No puedo proseguir con este. Exactamente. Y a ver, ¿qué pasa con esto? Esto lo he tenido antes. Usa un mayal como el que tiene para engancharte en esos ganchos de lago dorado. Ah. Vale. O sea que teníamos que usar esto, ¿no? Para engancharnos. A ver. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, y habrá que darlo cero. Oh, ahí está. Imagino que eso habrá que hacerlo también con el cofre, aquel del principio. Vale. Seguimos desbloqueando piezas. Mientras estas se pegan, vamos cogiendo todo, todo lo que haya a nuestro paso, sin caernos, sin matarnos. Buah, el dragón viene pisando fuerte y bloqueándonos el paso. A ver, aquí. Usa un hacha como la que tienes para destruir las planchas de Lego agrietadas. Vale. Toma, hostia. Vale, vamos, seguimos desbloqueando y cogiendo todo lo que podamos. Estamos completando la ruleta, aunque no nos va a dar tiempo, yo creo que voy a hacerla entera, porque nos hemos dejado piezas por el camino. Cuando vamos a conseguir el brillo. Vale, ahora hay que destruir en equipo, para trabajar en equipo y luego para destruir. Muy bien. Así, usamos esto. No, espérate. Aquí. ¿Dónde? A ver, me he dicho que puse. No, vuelve. Esto es caótico, ¿eh? A ver. Sí. Pulsa 5 para trabajar en equipo y luego cuadrado para destruir las planchas. Vale. Vale, ahora trabajan en equipo. ¡Ah! Tengo una plancha. Qué buena, ¿eh? Buena cooperación. Pero tampoco tenéis que estar juntos todo el día, ¿eh? Soltaos, anda. Estoy dando mala imagen. El dragón me sigue bloqueando. Toca pelotas, de cuidado, ¿eh? El dragón de Smaug este. ¿Cómo bloquea el tío, ¿eh? Para que no pueda ir por ningún lado. A ver, vamos por aquí. Esto se coge, esto no se coge. Vale, el gancho, 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 te necesito a ti, Mr. Gancho. Engánchate. Y quítalo todo encima. Ahí está. Y lo que queda, pues. Vale, échate a un lado, hombre, que te doy. Vale, pillamos pieza. A ver, esto no se puede romper ni hacer nada, ¿no? Hombre, ahí pone como para romper algo, pero. Me parece que con este no. No sé, es con este. No, tampoco tiene pinta que se enganche a ningún lado, ni nada, nada especial. ¿Y este? Igual, repartiendo es genial, pero. Vale, no se hace nada tampoco. Nada, volvemos a.
Aquí. Por aquí no se puede coger nada. Aquello brilla, pero no, no sé qué se puede hacer aquí. Vamos a bajar. Recogiendo lo que se pueda. Pregunta. Oh, vale, esto es de los dos personajes en equipo. Estupendo, venga. Primero rompemos esto. Esto desaparece. Ya nos unimos en equipo. Y a romper. Vente, vente conmigo. Coño, vente. Toma. Uy, uy, que el dragón está ya por aquí. El dragón está que echa fuego. Vamos de la mano. Así abarcamos más. Pieza por pieza. A volar. Van a salir estos volando. Ahí está el dragón Smoke, hecho Lego. Lego Mow. Están reventándolos a todos. El rey está un poquito codiciado. Un tesoro. Mira, guardia. Una muerte gratuita fue infligida aquel día. Vale, ahí pillando más. Nos queda bujía y media, ¿eh? Tío, nos hemos quemado. Cuidado con el fuego. Con el fuego etéreo. Vamos a ver, quito todo. No estén buenas piezas. A ver, no salta más. Aquí había piezas, creo. Vale, aquí se pueden coger. Más todavía. Cuidado con las llamas. Que me estoy quemando. O sea, por conseguir piezas. Vale, esto ya no se puede más. Esto. No puedo romper esto, ¿no? No, ya no sale. El otro es para que salte, me imagino, las piezas. Dame a este. Cuidado con el fuego. Ya damos dos. Dos quemadas. Destruimos y nos apartamos. Uf, oh, hay monedas, monedas, piezas, piezas, piezas. De todo, de todo. Quiero para mí, para mí. No, no, ahora, ahora. Para ahí, pillamos. Esto se puede reconstruir. Espérate, antes de reconstruirlo del todo. No sé si eso se puede. No, no, y me quemo. Y ya no me voy a acercar más. Voy a acercar a otro. Ah, todos tienen la misma vida. Qué bien. ¿Cuántos no me voy a jugar? Es que no sé si terminando de reconstruir se va a abrir. Creo que no, pero por si acaso. Martillo de la muerte. Espérate. Coño, cámbiate. ¿Cómo llego hasta allí? ¡Hala! Muy bien, claro, espérate. Esto es fuego, no puedo pasar por ahí. A ver si es que pasa por el. Por detrás. No, no puedo pasar por detrás. No sé cómo llegar hasta allí. Hasta ese otro. Seguro. Termina de construir esto. Nuevas piezas. Ah, enganche, enganche, enganche. Pero me va a faltar aquello, pero bueno, no sé cómo llegar. Así que. Venga, abre. No. Oh, está fuera.
suelta. Se reconstruye. Tic, 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 tic. Hacemos pieza, 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 ahí. Y el otro me imagino que para pegarle el puntillazo, ¿no? Al final. Claro, para pegarle el puntillazo o yo mismo, pero lo que pasa es que no puedo llegar allí. No sé por qué. La idea es esta, ¿no? Para pasar. ¿Cómo coño llego hasta ahí? Pues no tengo ni idea, pero hay otra caja. Y la caja, como no la vamos a terminar en este, pues bueno, ya la de. Ya la diré yo. Como se haga, ¿no? Ya la haré yo cuando se puede y como se haga. El rey está un poco obsesionado con la piedra. Y fíjate ahí, el dragón ya está disfrutando de su. De su tesoro. A ver. Vale, tenemos todos los corazones. Y si le pegamos al que tenemos al lado, porque se pone en medio, tío. Es que se pone en medio. Vale, ahí, piezas, piezas, piezas para mí. Piezas para mí es un festín, las piezas. Vamos, tío, todo. Todo, 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 todo para mí. Todas las piezas las queremos, todas. Lo rompo todo. Vale, ¿qué más hay? Creo que poco más, ¿no? Vale. Creo que ya no hay más por aquí. Ah, esto. No, el resto no da piezas, no. Es por aquí, ahora no. Oh, me engulle. No, no es por aquí. Por ahí me engulle el dinero, así que. A ver. Este lo de arriba no lo había visto. Vamos a ver todo esto. Oh, me come, me come. Que sí, hay que tener cuidado por donde te mueves. Aquello, tengo que llegar hasta ahí arriba. Tengo que llegar hasta ahí arriba, he visto una grieta. No me caigo. No, a ver, pero hay que hacerlo con. No caer, claro. A ver, lo hay. Hacha, no, hacha, he dicho hacha. He dicho hacha, hacha. Eso es. Pues no, no era hacha. Ay, sí era hacha, pero. Pero con mesura. Vale, aquí estaba el segundo, pero vamos, esto ya no los voy a poder coger. Todos. Me deja un montón. Ya veré cómo se hacen para cogerlos, pero bueno. A ver. ¿Por dónde puñetas es? ¿Por aquí? Por aquí no, no es. Por aquí puede ser sin caernos en los. Claro, sin caernos en el oro. Para no caernos. Vamos a romper esto. Robarte nuestras monedas. Yo creo que hay que saltar muy rápido. Leches, es posible. Ah, no, hay que engancharse con el pavo. Ahora hay que hacerlo con el tío, ¿no? Ahí está. Venga, tírate, 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 tírate. Toma por salvo. El otro ha muerto, ¿no? Porque estaba aplastado. El otro ha sido aplastado por la muerte. Ahora, bloqueamos todo esto. Piezas, piezas. Todo, todo lo que haya por coger. Montamos rápidamente ahí una catapulta. Puente quedadizo, vale. Se carga el otro bloque. Ah, hay que engancharse ahí, ¿eh? Ahí hay que engancharse. A ver, ¿qué pone aquí? Usa un mayal como el que tiene. Claro, sí, hasta ahí había llegado.
Pero luego ponía algo más. A ver. Va a llegar al otro lado. A ver. Uy. No, pero. Me he saltado. Hostia, le hopo. Cuidado que te pasas de algo. Mientras te balancea, los demás enanos, ¿cómo pueden servirse sobre ti para balancearse también? Pulsa el triángulo y luego. Espérate, pulsa el triángulo y luego qué. Se ha ido muy rápido. Y luego hay que ir para agarrarlo y cruzar al otro lado. Ah, amigo. Pero qué coño haces. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se cambia y encima me ha dejado el marrón aquí? Ahí va, bien. Ahí va, guay, bien. Y ahora el último. Eso es. Coño, en medio, eso es. Toma, hostia, por lento. Venga, subimos. Maestro saqueador, hemos llegado a tope, ¿no? Parece que sí. Eso lo teníamos a tope o de maestro saqueador. Vale. Oh, no. La hemos liado. Hemos quitado la joya. Vámonos. Vale, somos maestro saqueador. Ya tenemos de más, pero bueno, siempre queremos más. A correr. Es un scroll. Oh. Bueno, ya tenemos de más, pero bueno, todo lo que pillamos. Bueno, moneda. Ah, que me mata. Hostia, qué guapo, ¿eh? ¿Cómo se ve el dragón? Se ve guapísimo. Oh, me ha quedado el colega. 3 de 10. Cuidado que esto sigue. Vale. Erebor perdida. Y aquí nuestro colega, el elfo, no nos va a ayudar. Me parece que esto no nos va a ayudar. Tranduil no estaba dispuesto. ¿Verdad? Se están partiendo el pecho. Ahí nadie se ría, pero no. No ayudamos. Ni ningún otro día desde entonces. El joven príncipe enano jamás perdonó. Ni jamás olvidó. Mayor reino de la Tierra Media. Completamos el nivel. Thorin, joven, desbloqueado, me imagino. Thrain, también desbloqueado. Balin, de joven, también desbloqueado. Troll, desbloqueado también. Y guardia enano con armadura, desbloqueado también. Y tenemos nuevos personajes disponibles para comprar. La batería la hemos hecho, eso seguro. Nos ha saltado y todo. Eso lo hemos podido hacer. Con 157.400 piezas está bastante bien, un 100%. Maestro saqueador. La carta no la hemos podido pillar. Y lo otro, los mini kits. No hemos llegado nada más que a 3. Muy poquito. Y la carta no la hemos pillado. Y tenemos acontecimientos desbloqueados en la Tierra Media. De Erebor que salimos, ahora tendremos que ir a la comarca, ¿no? Hobbit. Un nivel completado. Y de maestro saqueador nos dan 2 piezas. Bueno, vamos a darle a continuar la historia, pero vamos a dejar ya mismo el directo hasta aquí. No hemos podido coger la carta, nos ha faltado 10 paquetes, pero bueno, hemos completado el de este. Poco a poco, ¿no? Continuamos la historia. Un poquito más. Ahí, mi querido Frodo, es donde yo entro en escena. Bilbo Bolsón. En un agujero, en el suelo, vivía un hobbit. Un hobbit.
Y bueno, este sería el siguiente, así que vamos a dejar en Hobbiton. Villa Hobbit, aquí vamos a dejar el directo. Tenemos aquí a Frodo y a Sam, que van a ser partícipes de la historia de Bilbo. A ver, un poco más creo que podemos hacer, así que vamos a dejar hasta aquí el directo. Como digo, nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea. Que lo paséis muy bien. Nos vemos. Chao.